Muy buenas tardes, tesoritos míos. ¿Qué tal estáis? Espero que estéis un día más súper, súper, súper bien. Segurísimo que sí. Hoy, como taller, os traigo una cosita un poquito diferente. Hasta ahora hemos utilizado papel como elemento principal para hacer nuestras manualidades, pero hoy he pensado que quizá podríamos utilizar pajitas que a lo mejor todos tenemos por casa, ¿vale? Pajitas de estas normales de bebé. Bien, ¿qué vamos a hacer? Una zampoña. ¿Y qué es una zampoña? Pues una zampoña es una flauta andina, que seguramente alguna vez lo habréis visto, ¿vale? Sobre todo es característica de Perú. Pero bueno, también es en otros países y en otros lugares. Bien. Pues vamos a necesitar unas cuantas, ¿vale? Yo he cogido una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece. Porque he cogido al azar, pero puedes coger el número que tú quieras. ¿Vale? Lo importante va a ser unirlas. ¿Cómo? Con celito. ¿Vale? Lo añadiremos con. O sea, lo juntaremos, perdón, con celito. He puesto tres. No sé si se ve muy bien. Una aquí abajo, otra aquí arriba y una un poquito más arriba. ¿Para qué? Pues para que se queden pegaditas y no se vayan cada una por su lado como si fuera un abanico. Bien. ¿Por qué es importante hacerlo cuando estén todas más o menos a la misma altura? Sencillo, porque luego la vamos a ir recortando de a dos o de a tres, depende. ¿Vale? Y yo voy a hacer 2, 2, 2 y la última voy a hacer 3 porque tengo 13, podría haber puesto 14. Pero bueno, no pasa nada, vamos de 2 en 2, ¿vale? Y así nos acordamos de cómo se va sumando de 2 en 2. 2, 4, 6, 8, 10, 12, más 1, 13. Genial. Vale, pues vamos a proceder, ¿vale? Empezamos por uno de los extremos. El extremo que elijas ya es el que va a ser más bajito, ¿vale? Entonces yo, por ejemplo, voy a iniciar los cortes tal que. Aquí y cortamos una y dos, solo dos, ¿vale? Dos cortaditas. Un poquito más arriba hacemos otro corte. ¿Cuánto? Centímetro, o si queréis, podemos hacer como si fuera el dedito, ¿vale? Más o menos. O si sois muy pequeñitos. Dos dedos, un dedo, dos dedos, depende de cómo veáis vosotros el largo o si queréis que van a quedar muy juntas o no. Entonces cortamos otras dos. Y ahí cae la segunda, ¿vale? Nos va quedando como una escalerita, ¿sí? La misma distancia, más o menos, para las otras dos. ¡Pum! Y el último corte. Ah, no, mira, chicos, pues tenía 14. Me había saltado una antes, yo creo. Ah, no, es que me faltan cortes. Sí, tengo 13, tengo 13. Jeje. Y el último corte, ahora sí. Eso es. Si vemos que hay mucho escalón, porque por ejemplo, ¿ves? Yo aquí me dejé esta muy poquito escalón. Pues voy a cortar un poquito más las otras, pero vamos, no es necesario, ¿eh? Ya es por perfeccionarlo un poquito. Bien. Vale, pues eso quedaría hecho. ¿Qué va a ser esto, nuestro? Os va sonando más, ¿vale? Y ahora, cuidado, luego recogemos todos los trocitos de pajita que nos sobran, ¿vale? De momento los voy a poner aquí a un ladito, pero los tenemos que recoger luego sí o sí. Bien. Un folio, lo mismo de siempre. Blanco es estupendo y lo pintáis como queráis, ¿vale? Es la parte de abajo de un folio. He calculado más o menos lo que me va a cubrir el celo y es lo que va a tapar, ¿vale? De modo que ahí está. Si vemos que nos sobra, porque por ejemplo a mí me va a sobrar aquí bastante, ¿vale? Pues lo que vamos a hacer es a ver que no tape los corazoncitos que le he dibujado porque os quiero mucho. En vez de cortarlo, lo voy a doblar. ¿Vale? En vez de cortarlo, lo doblo un poquito. Y ahora con el mismo celo que hemos usado antes, ponemos un poquito en el extremo de arriba del papel, extremo de arriba del papel, ¿sí? Y extremo de abajo.
Y ahora ya tenemos por dónde agarrar nuestra cosita. Si vemos que se nos va a mover mucho, lo que podemos hacer, no tapéis aquí, por favor. Esto no se tapa, ¿vale? Los agujeritos tienen que estar libres para que pase el aire. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, voy a coger la tira entera. Celo. A ver que se vea bien. Y pego. ¿Vale? Para que queden pegadas y tengan un pequeño refuerzo. Ahí con la luz. Y todo sea bien. Ya podéis deleitar a vuestras familias con unas canciones maravillosas que os inventéis, que copiéis de internet, lo que queráis. Y aquí tenemos nuestra flauta andina lista para crearse. Lo mismo, podéis decorarlo como queráis, ¿vale? Ya sabéis, he puesto dos corazoncitos porque os quiero mucho y os echo mucho de menos. Uno porque quiero y otro porque os echo muchísimo de menos. Y nada, os mando un abrazote súper grande. Vosotros decorarlo como queráis. Y nos vemos mañana en el siguiente taller, ¿vale? Un abrazo enorme. Os quiero.